Presente perfecto tiene la forma afirmativa, que es el sujeto. Luego el verbo have. ¿Siempre? Yeah. Y luego el participio del verbo, que si es regular es el verbo más ed, y si no es la tercera columna de la tabla de verbo irregular. I have loved, you have loved, he has loved, she has loved, it has loved, we have loved, you have loved y they have loved. Negativa. Todos los verbos en inglés son iguales. Yo, la dificultad del inglés de verdad que no se la veo, ¿eh? ¿La tercera columna no era el futuro? Participio. Es el participio. El futuro es donde vas ahí como yo te cojo un día. Te voy a dar una pata tan fuerte en el culo que vas a viajar futuro, fíjate tú. Vas a atravesar las branas que separan... Vivimos en Brana, va a separar la separación entre Brana y va a ir a otro universo. Bueno, esto está muy bien. Esto es nada. Aprendérselo y ya está. Verbo de o irregular. Sí. Aunque sea también. Interrogativa, no negativa. Pues sujeto. Hay una escuela de profesores de inglés que no tienen ni pajolera idea, que están en contra de que la gente se aprenda tabla y eso. Bueno. Tú sabes. Tabla, tabla. No, yo no di la tabla, lo tienen que aprender de forma natural. Vete por ahí, Quillo, lo tienes que tener en la cabeza y lo tienes que memorizar. Para luego soltarlo por la boquita. Interrogativa, le da la vuelta. Dilo otra vez y te tiro la goma. ¿Cómo es? Loft. 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 Y luego si te va, depende del planeta que te vaya, lo hablan de una manera o de otra. En India lo hablan de una manera. Loft. Pero en ningún lado dicen love it. Ya te lo digo yo. Loved. I'm loving you. Have you loved? Have you ever really loved a woman? Canción que podéis escuchar para aprender a pronunciar esto, pues Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Entonces, el present perfect es uno de los primeros donde empiezan a meter un poquito de cosas divertidas. Tiene dos o tres cositas muy divertidas. Tiene, por ejemplo, el for y el since. ¿Borro? Sí. Aquí no he puesto la forma interrogativa. Have. Has. ¿Y qué tiene? ¿Te son perfectas dos formas de hacerlo, entonces? ¿Eh? Me ha dicho el no sé qué y no sé cuánto. ¿Cómo que tiene dos formas de hacerlo? No sé, te ha dicho, ¿por qué quieres que empecemos? ¿Por el yo que sé qué o por el no sé qué? For since. Es que tiene muchos detallitos. Tiene mucho detallito. ¿El qué? El present perfect. ¿Tiene mucho detalle? Uh-huh. Vamos a empezar por este detalle. O sea que es más una forma de hacer. No, no. Esta es la forma. Pero se usa para distintas cosas. ¿Vale? Uh-huh. Voy a borrar esto. Y voy a explicar el for. Y el since. ¿Vale? ¿Cuándo se usa el present perfect con for y cuándo se usa con since? Lo habéis dado 20.000 veces. ¿Para contar el No.
¿El qué? ¿Y el otro? Ahí está. El for, sí, periodos de tiempo. Lo que ha dicho tú, duración. El tío de los hábitos. Y el since. ¿Y el since para qué? Since arco, sin droga. Since para decir un punto en el tiempo. Un momento determinado, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? Eso se llama periodo, porque ¿por qué no se usaría el verbo to be para el punto del tiempo? Porque el inglés es otro idioma y ellos usan los verbos como les da la gana. Y tú lo tienes que aprender y ya está. Que tiene razón. Seguro que hay una razón. Pero eso voy a preguntarle a un filólogo. Y yo no soy filólogo. I have lived. Es que no es igual que en español. Algunas cosas sí son iguales, pero otras cosas no. Entonces hay que fastidiarse. Nosotros para unas cosas usamos el pasado, ellos usan el present perfect. Para unas cosas nosotros podemos usar los dos y ellos usan uno nada más y otro y al revés. I have lived in New York for 5 years. Pronunciación de Liverpool, de la zona sur. I have lived in New York for 5 years. Que vive en Nueva York durante 5 años. ¿Qué año estamos? En el 2015, ¿no? Pues yo podría decir también, I have lived in New York since 2010. Que me gusta hablar inglés. Me encanta. Además, hablando en la luz, quiero decir, porque deja a la gente callar, las callas rápidamente. Te dices, ¿cateta no sé qué? Y te pones a hablar en inglés. Se quedas ahí. Mola, mola. Dice, no, es que soy ingeniero, ¿no? Quiero decir, soy andaluz, sí, sí, yo sí cateto, pero soy ingeniero, soy inglés, todas esas cosas. ¿Eh? Quiero decir, que y se callan. Por ese es para un tiempo largo y otro para puntualizar. Otro ejemplo. She has. ¿Qué ha hecho ella? No, eso es pasado. Present perfect, a eso vamos, se usa. Algo he estado haciendo. Del pasado hasta ahora. Ella ha estado conduciendo desde ayer. Ella ha estado, ya la estás liando. Ya, ya estás metiendo ahí otro verbo que eso no lo ves tú en la vida. No, no te líes. Ella ha trabajado. ¿Dónde ha trabajado ella? En un restaurante. Vamos a subir un poquito el nivel, vamos a pensar lo harto. ¿Dónde va a acabar trabajando? En una gestoría. Coño, ¿cómo se dice gestoría en inglés? Business. Sería business. ¿Una oficina? Es que en una oficina puede hacer muchas cosas. Ahora buscamos lo que es gestoría. Pero tiene que ser business. Company. No, pero company es muy general. En gestoría, que te lleve los poderes, tiene que ser otra cosa. ¿Sí? Work at this office for 2 months. Agency. Vale. A business agency, sí. Tiene sentido. Que te llevan los papeles. Ella ha trabajado en esta oficina durante 2 meses.
She has worked here. Worked. Pronunciación. Since. November. 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 Do you remember? 21st night, December. Ahora las dos cuando vaya me voy a poner a cantar. Voy a bajar ahí dos o tres discos suyos. ¿Fácil o no es fácil? Forma de decir tiempo, 5 años, 2 meses, 3 días, desde 2010, desde noviembre, desde el lunes. Here, since November. ¿Lo hablas en tu pasado? Porque dice, ya ha vivido en... En español también lo dice. Pero sí. No es presente, sino es presente continuo. No. Ella ha vivido en Nueva York durante 3 años. Puede ser que digas que ha vivido allí y ya no vive allí antes, pero en inglés no, en inglés que todavía sigue allí. Esa es la diferencia. En inglés entienden más que ella sigue allí. Sí, sí. El presente perfecto es desde aquí hasta ahora. Y en español un poco más. Ella ha trabajado aquí, sí, pero ¿cuándo? Pues, 3 meses trabajó. Pero también puede usar pasado. Ella ha trabajado aquí 3 meses. Si dice ella ha trabajado aquí 3 meses, pues a lo mejor que la acabas de echar. Es distinto. Es que no, por eso tú me preguntas, es que como tienes la mentalidad que tienes.